Buenas tardes, Alex. Buenas tardes, Patti. Buenas tardes a los televidentes de Hable Como Habla. Así es, ya han llegado acuerdos y los mismos han permitido de que se suspendan a nivel nacional las asambleas por parte de las enfermeras. El nuevo secretario ejecutivo de la Administración de Servicio Civil, Russell Garay, nos da a conocer mayores detalles sobre este acuerdo. Sí, justamente tuvimos una reunión tripartita por parte de la Secretaría de Salud, Servicio Civil y la Asociación Nacional de Enfermeros Auxiliares y llegamos a un compromiso en el cual nosotros como Servicio Civil eliminamos la creación de este puesto de técnico universitario como enfermero auxiliar y también adquirimos un compromiso adicional de trabajar por la mejora de los colegios técnicos que están formando en este momento a los auxiliares de enfermería. Y esto pues ya da paso a que se terminen las asambleas informativas y las manifestaciones, abogado. Sí, nosotros ya desde ayer habíamos ejecutado un compromiso con ellos y hoy no hubo paros en carreteras y bueno, tenemos ya la feliz noticia de que los labores se retoman en los centros de salud y bueno, ya el pueblo tiene de nuevo acceso al derecho a la salud. Sí. ¿Qué era lo que permitía o qué era lo que se estaba haciendo con este tema del técnico universitario en enfermería? Como tal, lo que se había mandado a crear por medio de la Comisión Interventora era... ordenaban al Departamento de Puestos y Salarios la creación de estos técnicos universitarios que lastimosamente al ser técnicos universitarios, bueno, podrían dejar invalidadas las carreras técnicas que hay en este caso para enfermería y con ello limitar el acceso al trabajo en el sector público por parte de las personas que no tienen acceso a educación universitaria. Nosotros tomamos un paso atrás, creemos que el diálogo es la solución a este tipo de problemas y bueno, nosotros idearemos un nuevo mecanismo que será parte de las reformas que se presenten con la nueva ley de servicio civil que debemos presentar a la presidenta en un plazo de 90 días. Sí, ya con esto podemos decir problemas resueltos. Al menos un problema resuelto por la nueva Administración de Servicio Civil y bueno, tenemos muchas cosas que hacer, pero estamos dando el primer paso en firme. Muchas gracias, Russell Garay. Él es el secretario ejecutivo de la nueva Administración de Servicio Civil. Con el apoyo en cámara de Darwin Roda, regreso a estudios principales.